Este es nuestro próximo trabajo. Vamos a soldar una cruz en acero inoxidable. ¿Sí? La parte de arriba es un poquito más gruesa que la de abajo, que es chapa de un milímetro. Como siempre, lo primero es poner un poco de fundente para que corra. Las piezas no están muy limpias, lo cual es un error, pero bueno, vamos a tratar a ver qué podemos hacer. Como siempre, usaremos nuestra varilla 2% de plata. Si usamos una varilla de más plata, va a ser más sencillo. Voy a usar en el soldador al el artista, que yo le llamo artista, una boquilla de 0.5, que es mi preferida. Lo primero es calentar la pieza. Nos sentamos para trabajar. La técnica siempre la misma. El cuñillo primero se seca, después se pone líquido. Ahí lo están viendo que se pone como si fuera agua, ¿no? Es un indicador que estamos calentando bien. Calentemos primero la pieza más gruesa, porque si no nos queda una fría y otra caliente, ¿no? Después calentamos la pieza más gruesa, corremos la llama hacia la más fina y vamos a poner, ahí está empezando el sol, el rojo en el sol naciente. Cuando lo tenemos caliente, nos corremos hacia la chapa más fina sin perder el calor de la otra. Ahora que están las dos al rojo y adecuadamente limpias y calientes, ponemos la varilla, que va a correr suavemente. Soldando las dos partes. Espero que se vea. Sí, queda precioso. Apagamos el equipo. Como siempre, nuestros equipos no hacen flashback. Esta llama azul tan bonita se debe a que estamos usando un líquido modificador para facilitar la soldadura, porque si no, el HO a veces quema el hierro. Soplido y fuera. Gracias.